Buenos días, señor alcalde de Berberana, don Miquel Arbaizagoitia, ¿eh? que es un apellido muy vasco. El, la primera parte, Arbaizai, es el antepasado, luego está go, el verbo go, itia, que es la espina, ¿eh? peral, y su segundo apellido es inequívocamente castellano, castellano del latín vulgar, de pirum, o sea que usted tiene unos apellidos muy afortunados para lo que queremos, para lo que queremos y vamos a hacer aquí, porque es un territorio está en la raya de Castilla con Álava y nosotros pensamos que las fronteras son las cicatrices de la historia y las lenguas son los vasos comunicantes que van por debajo y nos, y nos hermanan de manera que sus apellidos simbolizan muy bien lo que queremos hacer. Nunca, nunca, yo jamás me he sentido incómodo con el euskera, al contrario, estudié euskera y me parece que tenemos un camino muy fructífero a recorrer, a recorrer de la mano, y a recorrer en conciliación. Y en este sentido, Valpuesta, pues es un núcleo estratégico. Señor Vicario General de la Archidiócesis de Burgos, como estoy con los apellidos, don Carlos Izquierdo, hace falta mucha mano izquierda. Para cumplir dos mil años. Señor presidente de la Diputación de Burgos, don Borja Suárez, muchísimas gracias por todo. Yo soy muy partidario de las diputaciones, soy hombre de pueblo y sé muy bien lo que significan las diputaciones. En algún momento hubo movimientos políticos que discutieron las diputaciones. Yo, que vivo en Pueblo, además de ser de Pueblo, vivo en Pueblo, sé lo que significan las Diputaciones. Y si alguien tiene alguna duda, que se dé una vuelta por aquí y vea la carretera que la Diputación de Burgos y el aparcamiento que Burgos ha hecho, que es fundamental. Sin esta carretera y sin este aparcamiento, nada de lo que vendrá a continuación sería posible. Señor delegado territorial, dejo ya lo de los apellidos, porque si no, no me da tiempo a nada más. Querido Ángel, director general de turismo, autoridades, vecinos de Valpuesta, señor párroco de Valpuesta, medios de comunicación, amigos y amigas. La actuación de cohesión en destino que se presenta hoy, Valpuesta, origen del español, es una de las dos, una de las dos, que a propuesta de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte Fue incluida en el, plan de, en el plan territorial de sostenibilidad turística Castilla-León 23-26. La otra es Ciega Verde. ¿Eh? Muchas personas no conocen lo que significa Valpuesta. Muchas personas no conocen lo que significa Ciega Verde. Y eso no es un problema de esas personas. Ese es un problema nuestro que no hemos sabido explicárselo. No hemos sabido explicarles que Valpuesta es un hito, constituye un hito en la historia de una lengua, la nuestra, que es una lengua universal, y no hemos sabido explicarles que Ciega Verde es la demostración de que el arte del Paleolítico no solo es un arte de cavernas, por primera vez eso se verifica en Ciega Verde, que fuera, fuera de las cavernas, en las rocas, en las laderas del valle, en las riberas del río, se tallaba arte, se esculpía arte en el, en el Paleolítico y nosotros hacemos dos planes de cohesión en destino con un importe notable, con un importe aquí que supera los 3.200.000 euros. Es un dinero de fondos europeos que no nos da nadie, porque nosotros somos Europa y en consecuencia ese dinero... El dinero europeo es tan nuestro como del resto de los países de la, de la comunidad. Estos dos planes se sustentan en los ejes estratégicos de lo que es la política de la consejería. Nosotros apostamos decididamente por el turismo y por el patrimonio, el, el turismo de patrimonial, cultural, de naturaleza y en gastronómico. Y todo eso se da en un grado de excelencia en Valpuesta. Yo estoy aquí hablando y si miro hacia atrás, este cartel tapa un retablo que me sé de memoria y que es una auténtica joya. No reivindiquen ustedes, bien, reivindiquen que hagamos más cosas en Valpuesta. No hace falta que las reivindiquen, las vamos a hacer. ¿eh? A mí que este retablo... No esté en su esplendor, me duele tanto como le puede doler al que más le duela de ustedes. Y eso lo vamos a arreglar, eso evidentemente lo vamos a arreglar. Es más, no tendría sentido que no nos lo planteásemos. Nuestra apuesta por Valpuesta, nuestra apuesta por las tierras, por los pueblos y por los, el paisaje y por el paisanaje de Castilla y León. Es una apuesta sin, limit sin limitaciones. Y cuando decimos turismo patrimonial, turismo de naturaleza, turismo enogastronómico y turismo de cultura, pues claro, ¿eh? todo eso, como acabo de decir y repito e insisto y repetiré en muchísimas ocasiones, aquí se da en un grado, en un grado de excelencia. Ciertamente eh, los cartularios de valpuesta no nacen. El, el español, lo ha dicho usted muy bien, el español, el castellano no nace en ninguna iglesia, el castellano nace en las plazas, nace en las calles, nace en las casas, nace en las idas y venidas por el campo, nace en los trabajos, en los trabajos y los días. Pero es evidente, es evidente, y yo creo que esto es una cosa que ya nadie con una opinión fundamentada discute. Es evidente que los primeros registros, los primeros registros escritos de nuestra lengua están en el cartulario gótico de Valpuesta. No solo palabras, también las estructuras sintácticas, las estructuras de sujeto, verbo y predicado, que eso es más importante, porque el, el notario que está tomando. La declaración del feligrés que viene aquí y le dice que quiere enterrarse y que para, para enterrarse, para convencer de que tiene derecho a un enterramiento, pues ofrece un pomar, unas vacas. El, el notario intenta escribir eso en latín, pero no sabe el latín suficiente y escribe en la estructura. Va colando palabras de latín, palabras del romance, pero lo que mantiene es la estructura de sujeto, verbo y predicado. Y eso es aquí donde se ve. Eso es en el cartulario de Balbuesta donde se ve. Eso en esbozo y en balbuceos está en las pizarras visigodas de los siglos 6 VI y 7. Luego sucede lo que sucede. Los cristianos se refugian en el norte de la península y aquí, que está el primer obispado de, Cast de Castelabétula, eh, pues surgen los primeros... Surgen los primeros registros y esta es la importancia histórica de Valpuesta. Y es una importancia innegable y es una importancia fundamental para cualquier persona que viva y sienta en español. No he dicho que sea español. He dicho que vive y siente en español. Yo estoy muy acostumbrado a hablar con mexicanos, con peruanos, y estas historias les interesan muchísimo. De hecho, cuando Castilla y León estuvo en la, en la Gran Expo de Guadalajara, que es con la de Múnich las dos expos del libro más importantes del mundo, allí se instaló una exposición, con, estaba el cartulario de Valpuesta, estaba la edición, nuestra edición del cartulario de Valpuesta, estaban los editores. Llevamos allí al maestro Luis Asencio, al maestro Fernández Flores, y estaban continuamente. Había que verles si era increíble. Continuamente estaban rodeados de gente, pero masas, masas de gente no les dejaban descansar. Estaban allí 10 y 11 horas al día explicando lo que era aquello. Y la gente les seguía con un interés verdaderamente notable. Y ese interés, ese interés que existe, y que es un interés lógico, porque todo el mundo se interesa por sus orígenes, y en el caso del español, además, los orígenes son muy nobles y son muy bonitos y son bellos y son atractivos y son, y son sugerentes. Es el que tenemos que satisfacer. Es el que tenemos que satisfacer. Porque yo creo que cada vez, vamos, no creo, lo sé, cada vez viene más gente a la colegiata de Valpuesta, vendrá más. Esa gente mira hacia arriba, busca los eremitorios, querría ir, pero necesita un lugar donde poder recoger más información, porque el turista que le interesa la cultura y el patrimonio tiene muchas preguntas que hacer. Y esas preguntas hay que contestárselas. Y hay que contestarle in situ. Mire, estos registros idiomáticos son aquí, y son estas las palabras. Y levante usted y aquí. El castellano es un idioma que nace aquí, que nace de la tierra, que nace contra la adversidad, que nace... Con, la, con, con dureza ¿eh? y por eso es una lengua que ha llegado, por eso es una lengua que ha llegado, que ha llegado tan, tan lejos. Y eso se tiene que ver y se tiene que sentir aquí. Pero claro, para eso hay que construir unas infraestructuras y en ese proceso estamos. Vamos despacio. Vamos, vamos. Que eso es lo importante, porque ha habido muchos años. Donde no se iba a ninguna parte. ¿eh? Lo ha dicho el presidente de la Diputación. Y yo creo que eso no nos tiene que importar. ¿eh? Lo pasado está pasado y lo importante es que tenemos ya años haciendo camino y seguimos haciendo camino. El poema de Antonio Machado, ¿no? Caminante son tus pasos, el camino y nada más. Caminante, no hay camino. Se hace camino al andar. Al andar se hace camino. Y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Cuando nosotros volvemos la vista atrás, hemos dejado un periodo de inactividad y de abandono en el que ya no se va a volver a incurrir. En el que ya no se va a volver a incurrir. Y las cosas que quedan pendientes, las cosas que quedan pendientes se irán resolviendo, porque seguimos andando, seguimos haciendo camino. Ahora hemos firmado el alcalde y yo la cesión de la, de la casa quemada, que a mí me impresiona cuando, cuando la veo, esa fachada tan robusta. Fíjense usted que es una casa que lleva un siglo quemada y ahí se mantienen esos sillares. Ahí se mantienen esos balcones. Esas, esos, es, es impresionante. Es, y esa casa la vamos a revivir. y eso es un símbolo de lo que estamos haciendo, un símbolo real, una imagen real de lo que estamos haciendo. y la vamos a revivir desde el sentido de que manejamos dinero público. en consecuencia, lo manejamos con responsabilidad. en consecuencia, la vamos a revivir con eficiencia energética. Este edificio va a cumplir con todos los estándares de las construcciones eficientes. Vamos a proceder a su digitalización eh, y dentro del edificio habrá una, una. se podrá y se tendrá, se podrá, se tendrá y se querrá eh, entrar. A través de los medios audiovisuales, en una experiencia única, en una experiencia inmersiva. Todo eso, todo eso está previsto. Se procederá, como es lógico, a una musealización. Es decir, si queremos ¿eh? que la persona que venga tenga las respuestas a las preguntas que naturalmente le surgen, pues eso hay que darle respuesta con un museo experiencial, ¿eh? no el museo clásico. De, que está muy bien. Yo no tengo nada contra los museos clásicos, Dios me, Dios me, Dios me libre, pero aquí tenemos que dar otro paso hacia, hacia la modernidad. Es decir, lo que vamos a hacer es un centro vivo, es un centro vivo que esté lógicamente conectado con el, con el Palacio de la Isla. Y desde este centro vivo vamos a crear una experiencia turística y una experiencia de turismo gastronómico. ¿eh? Y estamos ahora mismo trabajando en un plan de acción para la conservación de los eremitorios. Y es un plan de recorrido cicloturísticos para, para hacer accesibles. Creo que son tres cuevas, alcalde, ¿verdad? Creo que son tres eremitorios los que, los que hay. Son, son una maravilla. ¿eh? En definitiva, ¿eh? Eh, esta actuación de cohesión en destino se inserta en un plan. Estratégico y ese plan estratégico tiene ya sus, sus nesos de comunicación. Estamos, se presentó en el pasado mes de junio un nuevo portal web de turismo en Castilla León. Se trata de una política coherente. No solo hay que crear las infraestructuras, hay que crear también los mecanismos para su difusión y para. Y para, su, ...y para desarrollo... ...y concluyendo ya... ¿eh? ...pues vuelvo a mis palabras... ...vuelvo de una manera muy sentida... ...a mis palabras del comienzo... ...yo vine a Burgos hace ya muchos años... Eh, ...para una persona 20 años son muchos años... ...en la historia no... ...pero yo vine a Burgos hace más de 20 años... ...a finales del siglo XX, comienzos del siglo XXI... Siempre tuve el objetivo de editar y difundir y recuperar, como era debido, los cartularios de Valpuesta, que estaban muy mal editados y peor entendidos. Siempre tuve el propósito de poner en su sitio el inmenso patrimonio eh, del español en Burgos. Ahora estamos acabando la edición del cartulario de Froncea que es, es un cartulario inédito y también estamos no está acabándose pero está muy avanzada la edición de toda la documentación de covarrubias que es una documentación de una importancia de una importancia señera y en definitiva nosotros creemos en Burgos nosotros creemos en valpuesta nosotros creemos en el español creemos en nuestro paisaje y en nuestro paisanaje y esa es nuestra causa muchas gracias